El mundo artístico que vive intensamente en las poblaciones de nuestra ciudad queda al trasluz en el Festival Elena Caffarena, que año tras año busca los talentos locales para proyectarlos a la comunidad. El festival es una oportunidad para mujeres entre 18 y 59 años con residencia en Iquique y que no ejerzan el canto como una actividad profesional. No me gustaba cantar, era chica, pero en realidad con los años le fui a mí me escuchó el alcalde, don Jorge, en ese tiempo cuando estaba él, y me contrató. Yo me creía que era tímida, todo el cuento, pero yo empecé al tiro así como la Celia Cruz, con el moño largo, pestañas y estas chasquillas y todo con brillo. Ahora he bajado un poco ese toque. Artistas que fueron descubiertas en las poblaciones o en el propio festival y que ahora forman parte del staff municipal que canta semana a semana en los barrios de Iquique. Da la oportunidad a la dueña de casa, sobre todo. Un evento que se hace muy bonito para las dueñas de casa, y yo lo encuentro súper genial porque ellas incentivan, porque aparte que de eso la municipalidad le da buenos premios, así es que lo encuentro genial. Es bueno porque ahora que existe mucho el karaoke, entonces la gente puede participar con aspirando más, para que nosotros, así como yo salí de la cocina de mi casa a un escenario hermoso. Son cualidades que uno a veces no sabe, las cualidades que Dios Todopoderoso te da. Los artistas recorren los escenarios montados en los distintos barrios de la ciudad y acompañan el espíritu festivo que siempre ha caracterizado a nuestra ciudad. A veces todos los días, depende de la fecha, por ejemplo el Día de la Mujer, que son ya más reiteradas veces, en septiembre, pero todos los fines de semana estamos trabajando con la gente de acá, vamos a darle alegría a todas sus juntas vecinales, aquí en el hemiciclo, en todos lados andamos. Prácticamente los presentamos todos los fines de semana y salen eventos viernes, sábado, domingo, hay varios eventos. ¿Están contratadas por la municipalidad? Prestamos servicio prácticamente todos los años, lo hacen un contrato nuevo, como se dice. Honorario, exacto. Este año se realizó la undécima versión del Festival Elena Caffarena con gran marco de público y con entusiastas artistas que buscaron su oportunidad en la música amateur de nuestra ciudad. Los primeros tres lugares se repartieron premios de 1.500.000, 1.500.000 pesos en la gala que se realizó este fin de semana en el hemiciclo del Teatro Municipal.